Buenas, bienvenidos a Resonando con tu Esencia. Soy Lorena Martín y bien, ya estoy aquí en Málaga y hago este vídeo porque honestamente no sé cuándo voy a poder dedicaros un poquito más de tiempo a las redes sociales y así. Yo sé que todos los que tenéis Instagram ya estáis al día, pero los que os mantenéis solo informados por Facebook y YouTube, pues no. Entonces, quería hacer este pequeño vídeo y para deciros un poquito más en la situación que nos encontramos. Sé que por experiencia ya hablo también, no estaría fácil enfrentarse a esas memorias y sobre todo, pues bueno, muchas veces tener, ¿no?, esa perseverancia y esa valentía y esa actitud para seguir un proceso, ¿no?, en el que muchos nos encontramos, pero muy pocos saben ver. Estamos en un momento ahora mismo, y creo que es evidente, y muchas personas se sienten desorientadas y creo que se ve, ¿no?, la inquietud por la calle, aunque la verdad que ha sido un viaje impresionante. Yo no puedo decir eso, pero sé que estando de refilón, si escucha algún comentario, tengo que decirlo. Si ese hombre me ve en la gasolinera, por favor, parando, me parece que ha sido... Ostras, ¿dónde ha sido? Ay, ¿dónde paran? ¿Qué pueblo era? Bueno, digo, fíjate en el último vídeo que voy a hacer, que te voy a dedicar. Para una gasolinera y un hombre muy, muy simpático me ha echado gasolina, diésel. Y luego, pues la verdad que me ha hecho un detallito con el tema del ticket. Y bueno, simplemente te lo quería agradecer por ese detalle, por esa honestidad, por esa simpatía. Y bueno, la verdad que... Es increíble, ¿no?, cuando te encuentras personas tan, tan impresionantes por todas partes. Solo faltaba llevarme el bocadillo. Pero bueno, dicho esto, disculpadme si me despisto un poco. No he dormido más que 2 horas, porque si una se ha puesto a hacer, pues digamos, la maleta y con la intención de dormirse a las 4 de la tarde, pero con estas cosas que están pasando, pues difícilmente puedo conciliar el sueño hasta las 10 de la noche. Puesto que me levanté a la 1:30 y fijaros tú, os podéis hacer una idea, ¿no? Lo que me puse entre que salgo o no salgo, me baño o no me baño, pues bueno, cogí el coche a las 3 de la mañana. Pero bueno, estoy aquí ya en Málaga a las 2 de la tarde y lo que os quería comentar, que ya no me enredo más, es que estamos en un proceso que no es nada fácil. Pero os digo de verdad que sigáis esta intuición, la que no miente. Si tenéis a mano vuestro péndulo, coged vuestro péndulo y aunque tengáis que escuchar pues muchas represalias y a lo mejor tengáis que vivir situaciones o sentir que estáis fallando a alguna persona, creedme que no hay nadie que estés fallando que no seas tú mismo. Hay situaciones y momentos para todo. Yo siempre digo que el tiempo pone a cada uno en su lugar y se demuestra la actitud que ha tomado cada uno por su propia evolución. Entonces aquí no hay margen de error, lo hemos dicho muchas veces, el error a veces es no estar alerta y querer quedar bien con las personas que no van a entender nunca en tu idioma. Estamos en un momento que difícilmente la gente se entienda, porque la velocidad llega a ir tan rápido que empieza a confundir y a tener distorsión, de tal punto que, bueno, hablaba ayer con mi padre. Ya estamos en un punto que muchas personas, incluso dices, es que es como que la gente está como todo en reset, ¿no? Como si estuvieses en un bucle, como si no hubiese mañana o en un presente o no darse cuenta en qué realidad vives. Y nos encontramos en esas. Se están manifestando muchas memorias, se están ordenando, pues sobre todo trabajando los desapegos y todo, y siempre que haya un apego a alguna persona, siempre que haya una demanda o falta de incomprensiones porque no es más, es velocidad que va lenta, de alguna manera no puede comprender por qué le gustaría que fuese sobre esa expectativa que se ha creado. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, yo voy a ser franca, ¿no? La cosa es cuando pides que se demuestre la verdad, te la muestran, ¿sí? Luego pataleas, luego te rabias y dices no, 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 sacas la niña rebelde, sacas esa niña porque es verdad. Yo siempre he dicho que estamos aquí todos para evolucionar
y aprender y trascender memorias, ¿no? No es fácil, aunque lleguemos aquí no significa que ya esté todo hecho, ¿no? Seguimos y seguimos y bueno, son los valientes, consiguen ver aquello que les pertenece o simplemente se han propuesto. Sobre aquello que sí tenemos libre albedrío, obvio que está libre albedrío, pero siempre que mantengas una versión mejor de ti y no ofendas a nadie. En el momento que una persona toma una acción y ya ofende o perjudica o arrastra a otra persona, ya no estamos haciendo un proceso bueno para nadie. Y hay que saber hacer una retirada a tiempo y hay que saber venir cuando, ver venir, ¿no? Cuando dices, vale, hasta aquí porque el idioma frecuencial ya no es el mismo. Por eso, cuando se manifieste la verdad, yo lo dije en ver, aceptar, aceptar, conectaros, respirar y bueno, rápidamente demostrar si estáis tomando la decisión correcta y desapegaros de esa situación. Desear lo mejor siempre, si va alguien de vuestra vida, porque entendiendo que estamos en un proceso bueno y evolutivo. Claro, hablamos de que el amor incondicional lo puede todo, ¿no? Y siempre que hay amor es como colocar a las personas en su sitio y después sabes que tarde o temprano, cuando todo se alinee, como todo es lo mismo, todo es unidad, en el momento que ya vayan caminando, ya nos encontraremos todos en el sitio que tengamos que estar. Pero cada uno percibe la realidad como la quiere ver, el ritmo también y bueno, sin prisa, ¿no? Cada uno su ritmo, ya lo he dicho. Entonces, para las personas que se ofenden y queréis llevar el gato al agua, recordar que es una proyección vuestra. Sí, aunque parezca muy difícil y aunque digas, ¿qué dices, Lorena? Sí, todo lo que sea del inconsciente y os lo esté mostrando, ya sea una pareja, ya sea el jefe, ya sea una amiga, que dices, ¿cómo puede ser que me está hablando así? ¿Cómo puede ser que no me entienda? Bueno, ¿cómo puede ser que tú todavía caigas en la Matrix? ¿Eh? Las pruebas están. Para hacer un cambio de tener una integridad constantemente, creedme que lo veo cada día, no es fácil. No es fácil ver que una persona se quiera superar día sí, día también, con sus decretos, con sus baños, con su alimentación, con su orden, con su focalización, con el respeto a los demás, con detalles, ¿no? Y es curioso porque Dios da pan a quien no tiene dientes, ese dicho me encanta. Y luego aparte que siempre nos vamos al reto más complicado para ponernos, que eso también estaba yo, ¿no? Es que siempre vamos a que aquel que no comprende, digo, bueno, entonces no lo comprende no tiene la culpa, sino somos nosotros que por qué vamos a que tiene que ser ese el que lo tiene que comprender o queremos que sea como es, ¿no? Porque también sería la inversa, si ya nos comprende ya se perdería la emoción. Es un poco así, pero no. Vamos a que tomemos conciencia, sí, felicitaros a vosotros porque lo estáis haciendo correctamente, pero nunca, nunca dejéis de decir lo que sentís, jamás. Aunque la otra persona diga que es mentira o que eso no puede ser, siempre, 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 cuando tú hablas, estás sacando tu verdad. Es momento de desatarlo todo, de sacarlo, de exteriorizarlo. Es momento de conocerte a través de los demás y empieza el amor. Entonces empieza el amor pero con conciencia. Así que por una parte agradezco a todos los que estáis en resonancia y consiguiendo vuestras almas gemelas, ¿no? Y creando con conciencia, siendo equipo y felicidades a los que habéis dado un paso y decir ya no aguanto más, hasta aquí llego, soy merecedora, soy merecedor de aquel hombre que me desee o aquella mujer que me desee. Y felicidades porque a lo mejor lo tenemos al lado nuestro y no nos damos cuenta. Y a lo mejor nos encaprichamos que esa persona quiero que vea lo que yo quiero sentir, ¿no? Con ella, pero a veces no es así. Tener la esperanza que a lo mejor en alguna vida, ¿sí? Pero como si fuéramos un poquito más allá y nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos creando, realmente somos nosotros los que nos hemos creado esta historia. Entonces, nada está escrito. Solo hay una intención, solo hay un amor y solo hay una vibración de amor incondicional. Entonces, esa memoria, si es fuerte, creerme que puede con todo. Pero luego están las tentaciones de la Matrix, de los apegos, de todas las, bueno, pelotudeces, ¿no? Como le diríais muchos de allí.
que caemos una y otra vez y una y otra vez, y las memorias tienen que estar, pues bueno, bien saneadas. Como dije en el texto, las memorias se hacen con acciones y con atreverte a vivir. Si no hay prueba, no hay complicidad. Porque las pruebas es que conozco las dos partes y mantengo el equilibrio, lo he dicho siempre. No se puede decir que yo conozco algo sin tener la prueba de hacerlo, ¿no? Y ahora mirar, estoy aquí con todo mi empeño, con toda mi fuerza, a pesar que solo he dormido 2 horas, si no es menos, con 11 horas de camino, son las 5 menos 20 de la tarde. Y me propongo pues esto, ¿no? A serme fiel, a vivir una aventura impresionante, a compartirla con vosotros, a que agradezco a todos los que me seguís, a los que no también, porque estáis en vuestro derecho a decir, bueno, no te enrolla mucho, pero como también he llegado a un punto que me da igual lo que piense el mundo, sino como quiera ser yo, no hay nada escrito y no hay ninguna, le dije, no hay una forma exacta de hacer las cosas, sino como una las siente. Entonces intento hacer un equilibrio, ir más directa y a veces enrollarme un poco más. Entonces, hoy me apetecía daros un informe y que en cuanto pueda, pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Si vamos a hacer una formación de 4 días seguidos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues imaginaros cómo vamos a llegar, ¿no? La verdad que me siento muy afortunada y privilegiada de poder compartir con grandes maestros y ser y estar yo ahí para contemplar y vivenciar algo que, bueno, que nos hemos preparado muchísimos años para este día, estos 4 días, y bueno, qué bueno que podamos, bueno, después divulgarlo, compartirlo, transmitirlo, enseñarlo, porque bueno, más hacemos sanación con nosotros mismos, más podemos estar, ¿no?, en nuestra totalidad y poder compartir y mirarlo desde una perspectiva más amplia. Dicho esto, vigilar para San Juan, vigilar todas las intenciones que hacéis y lo dicho, dar todo lo que esté en vosotros porque estamos creando un mundo nuevo y estamos todos aquellos valientes que se atreven bueno, a ser criticados, a ser juzgados, a tratarles de locos. Y te das cuenta porque el miedo está en todas partes. Estaba comiendo fuera y estaba diciendo a la chica que llevaba 3 meses en la cama, que no se podía mover, que estaba con, vale, bueno, no sé cuántas pastillas estaba tomando. Y te das cuenta que digo, ostras, estaban tan cerradas en la tema de conversación que digo, madre mía, ¿cómo a estas mujeres le llegas y le comentas que la enfermedad tiene que ver con la forma de pensar y bloqueos energéticos? Pero daros un homenaje a todas aquellas personas que sabéis al menos por dónde empieza la energía, por dónde empieza la libertad. Porque estar despiertos es ser libres. Así que nos amamos, felicidades a todos y gracias por llegar hasta aquí, en este momento. Yo no sé cuándo haré otro vídeo, capaz que subo más, porque tengo más tiempo, a lo mejor no subo ninguno. Pero todo está bien, ¿sí? Y yo me voy a descansar, que mi cara creo que me delata. No me ha costado hacer hasta el vídeo porque me cuesta hasta buscar las palabras. Llevo aparte todo el viaje hablando por teléfono, manos libres, ¿sí? Pero con todo el equipo y la verdad que estoy bastante ilusionada por lo que se viene. Sobre todo para el retiro que tendremos a Betty, a José Antonio, a Luisa. Luisa hace masajes también personales. Un besito. Betty, pues una canalizadora impresionante que la tendré aquí, la estoy esperando. Y José Antonio, el del ADN. Así que va a ser bueno, va a ser un retiro realmente impresionante. No os entretengo más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.